Bienvenidas. Si supieras que una persona con problemas de salud mental fuera a ser tu vecino o vecina y pudieras evitarlo levantando la mano o votando, ¿qué harías, no? Esto es lo que cuenta Votamos. Si somos capaces o no de aceptar al diferente. Que si nos parece bien que tú alquiles el piso a gente así. ¿Pero qué dices? Sí, hombre, es lo que me faltaba. Esta historia surge de hechos reales. Un día, quedando con unos profesionales de la salud mental de la institución Hermanas Hospitalarias, me cuentan cómo una persona con problemas de salud mental no consigue alquilar una vivienda porque los vecinos han forzado al propietario para que no le alquile la vivienda a esta persona, ¿no? Cuando yo conozco esta historia me quedo completamente en shock, no doy crédito a que esto pase en la España del siglo XXI, y a partir de ahí me puse a reflexionar y plantear que podríamos hacer una historia donde contara esto, ¿no? Creo que el cine tiene una misión indudablemente entretenimiento, pero creo que también puede tener una función social e intentar acercar a las personas realidades que pueden ser susceptibles de mejora. A ver, un momento, la casa es mía y se la alquilo a quien me da exactamente la gana. Que sí, Alberto, que la casa es tuya, pero es muy fácil dejarnos aquí el mochuelo mientras tú te vas tranquilamente a vivir a otro sitio. A la hora de plantear cómo rodarlo, rápidamente nació en mí la necesidad de hacerlo en un único plano, lo que se llama en cine un plano secuencia, es decir, que no haya cortes, desde el minuto 0 al minuto 12 que acaba el cortometraje. Mi intención era que el espectador se sintiera un vecino más de esa comunidad. Y creo que el plano secuencia te invita a eso, te ayuda a meterte de una forma más intensa, más real en esa comunidad y de esa forma puedas sentirte más interpelado. La primera parte será más coreografía de los actores, la segunda más mecánica, una vez que lo tenemos fijado 100%, empezará el show del plano secuencia. Bienvenidos a... Y yo quería que fuera un casting, una comunidad de muy buenos actores, tenían que ser muy buenos actores y además que tuviesen distintos psicofísicos que pudieran ser como muy comunes, ¿no? Y yo creo que este reparto fantástico de Neusand, Raúl Fernández de Pablo, Miriam Díazaroca, Charo Reina, Teresa del Olmo, Alberto Chávez y los hermanos Ustarroz, pues reflejaba muy bien los distintos perfiles que podemos ver en una comunidad. Con el que me siento más identificado es con el personaje que interpreta fantásticamente Miriam Díazaroca, cuando dice que ella tiene una hija adolescente y, hombre, que esta persona, pues si un día se olvida la medicación, pues puede, no sé, hacerle cualquier cosa, ¿no? Ese miedo que tiene Miriam es, yo creo, el miedo que a mí me representaba antes de conocer indudablemente toda esta realidad que no tiene nada que ver con lo que es, efectivamente. ¿No os dais cuenta de los locos que sois? ¿Locos? ¿El qué? Miedo. Lo que no le llames loco, coño. Fue un rodaje mágico, en cierto modo, ¿no? Porque el reto era muy alto, el reto era muy grande. Intentar hacer un plano secuencia con tanto texto, ¿no? Con tantos personajes moviéndose, era realmente difícil. Una cosa es cuando tú lo escribes y te lo imaginas en tu cabeza y otra cosa es cuando estás en el set. Entonces la toma no salía y el tiempo se acababa. Y entonces empezaba a haber una cierta tensión de decir, nos quedamos sin cortometraje, ¿qué podía pasar? Y de repente sucedió. Hubo una con la que yo vibré, yo creo que el director es el primer espectador de una historia y cuando yo vi la toma que está en el cortometraje conecté totalmente y esa fue la que ha quedado. Los nominados son Farrucas, Mindanao, Totem Loba. Votamos. Fue un momento único porque tenían que salir 5 cortos y los cortos tenían que salir en orden alfabético. Y nuestro corto era Votamos, con lo cual sabíamos que estábamos al final. Y en ese momento, cuando José Coronado dijo Votamos, o sea, ganas de llorar. O sea, yo pegué un salto que casi salto por la ventana. Premio del público al mejor cortometraje nacional, que es para Votamos. Votamos. Por dirección para Votamos. Mejor guión, Votamos. Por fotografía, Votamos. Mención especial al reparto de Votamos. 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 Mejor cortometraje de ficción, Votamos. A nivel, por ejemplo, emocional, de las cosas más bonitas que me han pasado con este cortometraje fue un festival en el País Vasco que 4 personas con problemas de salud mental condujeron más de 100 kilómetros para venir a darme las gracias personalmente por haber contado esta historia. Hemos ganado más de 30 premios en 7 meses y te aseguro que no hay nada que se compare a eso, ¿no? El 12 de febrero es la primera vez que voy a estar en una gala de los Goya como nominado y la verdad que solo pensarlo ya me sudan las manos de lo nervioso. Yo creo que no voy a escuchar absolutamente nada. Dicen Votamos. Claro, estallas. porque eso es acción-reacción, pum. Claro, entonces vas andando, no te tropieces, en directo en Televisión Española y tienes un minuto. O sea, es que lo estoy pensando, me está dando un telele ya. Extremeños, extremeñas, yo no sé si sois mucho de ver cortos o no ver cortos, pero este corto lo tenéis que ver. Es un corto hecho por un extremeño que soy yo, nacido en Plasencia, y la productora es extremeña. Así que, por favor, son 12 minutos y me haría muchísima ilusión que lo veáis. Además, podemos ganar un Goya, cuidado, eso lo dejo ahí. Canal Extremadura. A ver si me lo compra Canal Extremadura y lo veis. Votamos.